semilla que ha de crecer. Sois estrella que ha de brillar. Soy levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Y de amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección. Ir llevando mi presencia con vosotros estoy. Con inmenso afecto iniciamos esta Eucaristía que de manera general ofrecemos por ustedes, más allá del tiempo, más allá de la distancia. Pido al Señor que a la hora, justo a la hora, en la ciudad o país donde ustedes vean esta señal a través de YouTube, de Facebook, de otras redes sociales, sientan que la Eucaristía y el Señor se ofrece por ustedes, por las intenciones, necesidades, la acción de gracias que hay en su corazón. Cristo es Señor del tiempo y del espacio. Por eso, si tu fe te permite vivir esta Eucaristía, más allá de la hora en que la coloques, repito, en tu red social, el mérito sacrificial de Cristo se aplicará también por tu vida, por tus necesidades. De manera particular, oramos en acción de gracias por el cumpleaños de Lucelena Tobón de Toro, Carlos Ignacio Toro Tobón, la salud de Guillermo Hernández, Mauricio Gutiérrez. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La luz de Dios que va guiando nuestra vida de una manera que no alcanzamos a entender en las lógicas humanas, pero es una luz segura, providente, amorosa. Esa luz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Tal vez no hay mayor oscuridad en el ser humano que el pecado. Por eso al iniciar la Eucaristía en este llamado momento penitencial de la celebración eucarística, reconozcamos nuestra oscuridad, nuestra falta de luz interior. De hecho, cuando tú confiesas como sacerdote a una persona que lleva 40 años sin confesarse, es común escuchar esta expresión: Padre, yo no sabía lo que hacía. Yo no tenía conciencia del daño que causaba. No era consciente del sufrimiento que generé a mi familia. Y eso es verdad, porque el pecado es ceguera. El pecado es oscuridad, el pecado es confusión. Y uno no es consciente, no tiene claridad, no está espabilado, despierto, para reconocer el plan providente y sabio de Dios en nuestra vida. Para que vivamos con fruto esta Eucaristía, más allá de que sea en redes sociales y no presencial con ustedes, cerremos por un momento los ojos y digámosle al Señor con humildad que en muchos momentos de la vida hemos estado en mucha penumbra, que no reconocemos su acción misericordiosa y su luz sabia que guía nuestra vida.
Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles para que, tratando de conseguir con más afecto los frutos de tu gracia, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro bestias gigantescas salieron del mar, distintas una de otra. La primera era como un león con alas de águila. La estaba mirando y de pronto vi que le arrancaban las alas. La alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron un corazón humano. Había una segunda bestia semejante a un oso. Estaba medio erguida, con tres costillas en la boca, entre los dientes. Le dijeron, levántate, come carne en abundancia. Después yo seguía mirando y vi otra bestia como un leopardo con cuatro alas de ave en el lomo. Y esta bestia tenía cuatro cabezas y le dieron el poder. Después seguí mirando y en mi visión nocturna contemplé una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro con los que comía y descuartizaba, y las sobras las pateaba con las pezuñas. Era distinta de las bestias anteriores porque tenía 10 cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que dentro de ellos salía otro cuerno pequeño. Y arrancaron ante él 3 de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima. Su trono, llamas de fuego, sus ruedas, llamaradas. Un ruido impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguí mirando, atraído por las insolencias que profería aquel cuerno, hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada, hasta un tiempo y una hora. Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio el poder, honor y reino. A todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es su poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ensálcelo con himnos por los siglos. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Manantiales, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Mares y ríos, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Aves del cielo, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Amigos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo parte del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando ven que ya echan brotes, conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano. Igualmente ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos mañana el llamado tiempo litúrgico ordinario de la Iglesia, que son 34 semanas, con un color verde que es el caminar en esperanza. Y empezamos a partir de mañana en la tarde, las primeras vísperas del llamado tiempo del Adviento, el primer domingo de Adviento, pasado mañana, 3 de diciembre. Un tiempo muy corto, Adviento, advenimiento, prepararnos para la llegada a la Navidad, que será el día 25 de diciembre. Por eso, tanto en la primera lectura de hoy del profeta Daniel y la profecía, la apocalíptica de Daniel, hablando del final de la historia, de esos reinos significados con figuras terribles que parecen amenazar el mundo y al final el hombre vestido de blanco, el sabio, el anciano, la imagen de Dios en Jesucristo, que reina más allá de los poderes del mal. Nos habla tanto esa primera lectura como el Evangelio de hoy del final de la historia y de estar atentos, vigilantes, ser conscientes del momento que vivimos. Quiero de manera introductoria decir a veces como de forma coloquial en la conversación familiar, una mamá le dice a su hijo adolescente: es que tú eres muy inconsciente, es que no sabes el esfuerzo que estamos haciendo pagando tu primer semestre de universidad y tú te la pasas parrandeando pensando que la vida es fiesta y jolgorio y algarabía y no sé qué. Y le dice entonces: te falta madurez, te falta ser más diligente porque eres negligente, estás disperso, estás disipado en la vida. Pues eso que coloquialmente dice una mamá a su hijo, exhortándolo a que tome responsabilidad
frente a su vida, es un poco lo que Jesús quiere decirnos de cara, más que al final del mundo, al final de nuestra propia vida. Yo les he compartido en algún momento que trabajando en una parroquia en una de las llamadas comunas o barrios altos de la ciudad de Medellín, habían bandas delincuenciales que manejaban territorios y cobraban impuestos, vacunas sobre los comercios de esos territorios, y en un enfrentamiento de bandas hubo una balacera, un joven le disparan a media cuadra de la puerta de entrada de la casa cural donde yo fungía como párroco hace 24 años, 1999. Tocan después de los disparos prontamente a la casa, al timbre de la casa cural. Padre, este joven lo balearon, se está muriendo, aplíquele los santos óleos. Fui rápido a sacristía, tomé los santos óleos, salí a la calle y encontré al chico ensangrentado con un disparo en la cabeza. Me tomó con alguna fuerza en principio de la mano y me dijo estas palabras: Padre, no me deje morir, no estoy preparado. No me deje morir. Luego sentí que su mano ya se aflojó, ya no tenía fuerza, se soltó. Oí la sirena de la ambulancia que se acercaba. En pocos segundos llegó. Me dijeron los enfermeros que se bajaron rápidamente: apártese, padre, por favor, vamos a revisarlo. Le tomaron los signos vitales y los enfermeros de la ambulancia certificaron: acaba de morir. En mí, esto hace 24 años, quedó taladrando en la cabeza cuando me decía: Padre, no me deje morir, como que yo fuera alguien en la vida, más que un pobre mortal. Me dijo: no me deje morir, no estoy preparado. Ese fue su juicio final. Ese fue el término de su vida para esta persona baleada y tirada en una calle de un barrio en las comunas de nuestra querida ciudad de Medellín. Hoy los invito a ustedes a que sepamos leer, como dice el Evangelio de hoy, los signos de los tiempos, así como leemos los signos del clima o leemos los signos de una planta cuando va a generar cosecha. De hecho, te hago una pregunta muy existencial. Si hoy, primero de diciembre, viernes del año 2023, hoy el Señor te pidiera la vida, te pregunto, ¿estás preparada, preparado? ¿O me dirías como ese joven abaleado hace 24 años: Padre, no me deje morir, no estoy preparado? ¿Cómo te sientes? ¿Has vivido bien? ¿Hay frutos de amor, de justicia, de servicio? ¿Has dejado una huella de entrega, de solidaridad en esta tierra? ¿Dejarías el mundo un poco mejor de como lo encontraste? ¿O solo viviste para ti, para tu egoísmo, tus deseos, tus caprichos, tus proyectos muy personales y de paso muy egoístas? Hoy te quiero presentar una triple reflexión a partir de este Evangelio. Primera reflexión, termina el Evangelio de hoy con esta frase: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Todo lo que hoy te parece absoluto e importante en la vida, sabes que es relativo. ¿Y sabes por qué? Porque es efímero, temporal o pasajero. Es muy curioso, pero el ser humano absolutiza lo que es relativo, el mundo y sus deleites y placeres, y relativiza el único que es absoluto, Dios, su bondad, su amor, que no pasa, no termina. Siempre recuerdo la famosa anécdota del filósofo Federico Nietzsche, cuando decía con algún aire de soberbia:
probablemente apoyado en su gran inteligencia que nadie niega, y así hablaba en su obra El Superhombre, que leímos todos en los años de secundaria, y a muchos de jóvenes les quitó la fe, cuando decía, Dios ha muerto, que vive el hombre. Y luego cuando Federico Nietzsche, deprimido, marginado en el ostracismo, al final de sus vidas con una angustia existencial y filosófica muy grande, termina en soledad, alguien le colocó ahí un escrito en su epitafio, Federico Nietzsche ha muerto, Dios vive. Es que somos a veces tan pretenciosos. Pensamos dominar el mundo y olvidamos lo caducos como los medicamentos o las conservas o los alimentos enlatados. Todos pasamos. Y hoy te hago una invitación. Somos tan conscientes del mundo, de sus placeres, de pensar en mi pensión de jubilación, de vejez, de mis vacaciones, de cuidar mi patrimonio económico. No está mal, pero no lo absolutices porque todo pasa. Estamos muy conscientes del mundo, muy despiertos al mundo, muy dormidos y muy inconscientes para Dios y la vida plena y abundante que llamamos vida eterna que Él y solo Él nos ofrece. Pero viene frente a esto una frase que me gusta repetir y en este final del año litúrgico te la lanzo, te la tiro. Quien no ha resuelto el sentido de la muerte, el final de su historia, que es el tránsito a la vida con Dios, quien no ha resuelto el sentido de la muerte, tampoco ha resuelto el sentido último de su vida. Que no es comamos y bebamos que mañana moriremos, sino en fe, amemos, donémonos, que solo el que entregue su vida la va a conservar, la va a salvar. El mundo te dice conserva tu vida, pero la perderás, te dice Jesús. Y Jesús te dice entrega la vida para salvarla. Tú decides a quién le haces caso. Al mensaje del mundo y todos mueren, o al mensaje de Cristo, el gran resucitado de la historia del mundo. Pero viene una segunda reflexión de tres que quiero presentarte. Y escúchame en esto, para discernir, interpretar, entender la voluntad de Dios en tu vida. Dios habla, atención a esto, Dios habla ordinariamente en los acontecimientos ordinarios de la vida. Con alguna frecuencia, especialmente gente más joven, se acerca y me pregunta, Padre Carlos, ¿cómo entender que Dios me habla? ¿Qué me habla? ¿Cuál es el mensaje que me da? Y yo le doy unas pistas a la persona que me pregunta eso. Y hoy, si es esto pregunta, Padre, ¿cómo entender cuál es la voluntad de Dios, el propósito de Dios sobre mi vida? Yo te doy estas pistas en lo ordinario de tu existencia. Primera pista en ese segundo punto. Mira cuáles son los carismas, los dones que Dios te ha dado. Carlos, que nos está tocando aquí en la Eucaristía, Carlos Barrera, tiene el don del canto. Dios le pide, evangeliza a través del canto. A mí no me pide Dios que cante, porque cuando yo canto, desencanto. Entonces Dios no me da ese carisma que admiro el que lo tiene, porque uno admira lo que uno no tiene. Si una persona tiene el don de consejo, Dios te pide desarrollar un proyecto de vida, aconseja a otros, guíalos, muéstrales el camino. Dios te ha dado esa sabiduría.
Si alguien tiene el don, el carisma de la alegría, alegra este mundo que la gente se mantiene medio deprimida, tristonga, melancólica, medio aburrida o con tedio. Lee cuál es el don, el carisma, la cualidad, el talento que de manera única y personal el buen Dios ha dado a tu vida y descubre ahí una verdad. Ese carisma no se te ha dado como bola en árbol de Navidad de adorno. Ese carisma se te ha dado para realizar un propósito, para cumplir un proyecto de Dios, para desarrollar un plan de vida. A partir del carisma que tienes, mi graciecita, queridos amigos, es hablarles. Por eso les hablo larguito y por eso las misas son larguitas. Y yo les he dicho, el buen Dios no me deja entrar al cielo si no me los arrastro a ustedes. Entonces los tengo que exhortar, ponerles ejemplos que la gente es distraída, a veces le cuesta entender, y trato de hablarles de la manera más clarita, a ver si alguna cosita se les queda. Pero además de los carismas o cualidades recibidos, Dios nos habla a través de personas. En la cotidianidad, tus padres, un buen amigo, un buen maestro, un buen sacerdote. Dios nos habla en personas, nos dice, no sé, una frase, una palabra que nos dice, miren, lo que yo no alcanzo a ver en mi vida, esta persona lo ve en mí. Y allí está el propósito y el proyecto de Dios sobre tu vida. De manera ordinaria, los carismas que te ha dado uno, las personas que están a tu alrededor, tu pareja. Padre, que me quiero separar, que ese jetón del marido no me lo aguanto, un neurótico. Dios te habla a través del jetón del marido, el neurótico de tu marido. ¿Qué te pide Dios? Llénate de paciencia. Padre, repita, llénate de paciencia. Dios te pide eso. Ay, Padre, yo no había hecho esa lectura del marido que me tocó. Llénate de paciencia, de comprensión, de tolerancia. Cuando uno le cuesta amar a una persona, Dios a través de esa persona que nos pide, comprende a esa persona, tolera a esa persona y en definitiva, aunque te cueste amar a esa persona, amala. De pronto está aquí muy cerca, está a tu lado, está a 3 metros de distancia. Dios te pide amar a esa persona. Ay, Padre, yo no había pensado nunca que las personas que tengo tan cerca, que Dios me habla a través de ellas, sí, de una muy querida, sacarle el jugo, el consejo, el provecho, la sabiduría, te escucha, la fortaleza que te da, no sé qué, el apoyo. De la otra, simplemente que es difícil, llenarte de paciencia, tolerarla. En ese punto Dios nos habla de manera ordinaria, además de los carismas, además de las personas. Dios nos habla en qué, en las circunstancias, situaciones particulares del hoy de mi vida. Padre, el hoy de mi vida, sí, hoy es 1 de diciembre. Mira, ¿dónde vives? ¿En qué trabajas? ¿Con quién te topaste esta mañana al despertarte? ¿Qué genio tienes hoy? ¿Qué te preocupó anoche que te desveló? Lee las circunstancias de tu vida y allí Dios te dice, tienes un propósito. Yo podría decir, Dios me pide, no sé, ayudar a los niños con hambre en África, pero yo no estoy en África, estoy en América Latina, estoy en Colombia, estoy en Medellín, estoy frente a una cámara de televisión. Dios me pide hablarles a ustedes. Ustedes son las circunstancias de mi vida como sacerdote, a través de una Eucaristía que llamamos digital, porque se hace en medios digitales, en redes sociales. Dios me pide exhortarles, iluminarles la fe, mostrarles el camino de Dios. También con la gente que está a mi alrededor, una vez se termina la celebración de la Eucaristía, escucharles, consolarles, el ministerio de consolación, hablarles, anunciarles a Jesús. ¿Cuáles son las situaciones o circunstancias del hoy de tu vida? Y allí Dios te habla.
Bueno, Padre, recapitule. Entonces Dios ordinariamente nos habla en los carismas que nos ha dado, las personas con las que compartimos, situaciones, mi enfermedad, Dios me habla, que me santifique a través de mi enfermedad, que a través de mi trabajo yo ayude a compañeras o compañeros de la oficina, que les hable de ti. Ahí me está hablando. ¿En dónde más me habla Dios de manera ordinaria? En la oración, en la palabra, en la Eucaristía, en la adoración que haces de Jesús en el Sagrario cada día. Dios nos habla ahí. A mí me ha hablado muchísimas veces cuando leo un salmo, cuando estoy en silencio frente a Jesús en el Sagrario, cuando celebro la Eucaristía, allí me habla Jesús a mi vida como hombre sacerdote. Lee la palabra, medita las promesas de Dios, sus bendiciones. Él te habla dándote ánimo, esperanza, fortaleza, consuelo. Dios te habla. Esto es muy lindo. Y uno dice, ay, Padre, que Dios no me habla, que yo estoy despistado, que Dios se olvidó de mí. No, es que uno es como dormido, uno es como obnubilado, uno necesita estar consciente, despierto, para entender clarito la voluntad de Dios. Entonces recapitulamos, en los carismas o dones que me ha dado, en las personas con las que convivo, las circunstancias, situaciones y lugares concretos, en la palabra, la Eucaristía, la oración de cada día Dios me habla. Y termino con algo, qué bueno que tengas un acompañante espiritual. Nadie puede ser juez y parte, uno necesita quien lo dirija. Tuve un venerable sacerdote que me acompañó por más de 20 años en dirección espiritual hasta que murió. ¿Cuánto me iluminó? Necesitamos que Él nos oriente. Es decir, por aquí no es una tentación del demonio, no te dejes fastidiar. Segundo punto, que son esas subdivisiones. Y tercer punto y final. El primero, recapitulamos, todo en el mundo pasa, Dios no pasa. No absoluticemos lo que es relativo, el mundo, y no relativicemos lo que es absoluto, Dios. Segundo punto, Dios nos habla de manera ordinaria en lo ordinario de la vida. Y dijimos lo ordinario de la vida, los carismas, las personas, circunstancias, la oración, la palabra diaria, una dirección espiritual. Y tercer punto y final, Dios de manera extraordinaria habla extraordinariamente. O mejor, Dios habla extraordinariamente, de manera extraordinaria, al mundo de hoy, en el tiempo de hoy, Dios nos está hablando a la humanidad entera de forma extraordinaria. La última peste fue la gripe española, 1918, hace 105 años, y ahora tuvimos esta en el 2020, 2021 y algo 2022. ¿Qué nos dice Dios de ese COVID-19 y vendrá el COVID-20 o el 21 o vendrá otra bacteria? Dice que para el 2027 de pronto nos viene otra bacteria. Dios, ¿qué te ha hablado en ese tiempo de confinamiento? De manera extraordinaria, la peste. Dios, ¿qué nos habla en estas guerras? Rusia atacando Ucrania, Israel y palestinos agarrados de las mechas, tirándose en bombas y misiles, muchos lugares del mundo en guerra. Dios, ¿qué nos habla? Dios, ¿qué nos habla frente a este cambio climático donde vemos tormentas? Vemos Acapulco, una playa paradisíaca de toda la vida, desde los años 40, como la volvió ese huracán Otis. Y vemos seguidos hambrunas, sequías, ahora en la Amazonía, en Brasil, en Ecuador, no sé qué, en otras partes lloviendo mucho. Dios de manera extraordinaria que nos habla en una bacteria, en una peste, en una epidemia o pandemia, que nos habla en las guerras, que nos habla en el cambio climático. Dios que nos habla en esta crisis de valores, donde la gente sabe yo cómo le quito a este, cómo le robo al otro. ¿Cómo le saco ventaja? ¿Cómo no quiero trabajar y ganármela fácil? ¿Cómo no conozco la fidelidad conyugal? ¿Cómo no convivimos? ¿Se revientan los matrimonios? Dios que nos está hablando en todo eso. Dios que nos habla en esa polarización política, social, ideológica. El hombre enfrentado con la mujer, el rico con el pobre, el empleador con el empleado, los de derecha con los de izquierda, los ateos con los creyentes.
¿Qué hay en toda esa polarización? Yo creo, ustedes me dirán si estoy equivocado, pienso, Padre, signos de fin de mundo, no lo sé, pero pienso, creo no equivocarme, que tal vez no es el fin del mundo, pero sí vienen tiempos de purificación para la humanidad. Porque el hombre, miren lo que voy a hacer frente a esta cámara, el hombre va lo que voy a hacer, el hombre hoy, miren lo que hace, está viviendo de espaldas a Dios. El hombre creyó que con un poquito de tecnología, de ciencia, yo ya soy Dios de mí mismo, ese cuentecito del católico es para la abuelita, las vocaciones se han bajado, no sé qué, esto ya no da goodwill, no da lustre social, ser consagrado, no sé qué. Y más que nunca se necesitan profetas, voz de Dios, profetas, pro a favor de fonema, de la raíz del profeta, la voz a favor de Dios. Creo que vamos a vivir la siguiente década, las siguientes dos décadas, tiempos de purificación para la humanidad, por guerras, por epidemias, por cambio climático, por crisis morales y espirituales, por vacío de Dios, por cambio de valores, por polarización social, política, ideológica. Dios nos ama. Y Él mismo cuando nos salimos de cauce, no necesito de Dios, yo lo puedo todo, yo soy un hombre de ciencia, yo me las sé todas. Dios humilla nuestra soberbia. Dios quebranta nuestro corazón. Dios nos muestra que no somos más que criaturas. Dios nos habla hoy. El cielo y la tierra pasarán. Dios y su palabra no pasará. Amén. Qué bonita son las manos de un humilde labrador que se hunde en la tierra que trabaja sol a sol. Manos que hicieron milagros, manos que dieron amor. Miren bien, quiero que vean, pues son las manos de Dios. Oremos. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre y para que por tu bondad nos hagas aceptos, concédenos obedecer siempre tus mandatos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y para guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia, enviaste a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte
y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo es el que viene en nombre del Señor. Hosanos en las alturas. Bendigamos al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanos, sana en las alturas. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El milagro se ha consumado
vive entre nosotros Cristo Jesús. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, Padre Dios, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Inmaculada en su concepción, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz a Ucrania, Tierra Santa, la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco. Oramos por su salud, a nuestro obispo Ricardo, su obispo auxiliar Mauricio, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que reúnes en redes sociales y que congregas en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente aquellos fallecidos en el dolor de la guerra, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos confiados. Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestro mundo, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de nosotros, tu iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ustedes allá donde están, nosotros aquí con un grupo de personas que nos acompañan en la Eucaristía, démonos un saludo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Pedimos, Dios omnipotente, que ya que nos concedes gozar con la participación en las realidades divinas, no permitas que jamás nos separemos de ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,
Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe en este día viernes y siempre. Amén. Amén. Mirando el corazón de Jesús, presentémosle nuestra vida y en una sencilla expresión de confianza digámosle: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Feliz primer viernes del Corazón de Jesús para todos. Que Él y la Virgen Santísima nos cuiden y acompañen. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.